La familia que cocina unida, además de permanecer unida, garantiza que el llar de la tradición asturiana siga encendido y a pleno rendimiento. Aquí hacemos cocina de casa. Lo mismo que cocinamos para nuestra familia, que son 5 hijos, lo cocinamos para los clientes. Es cocina tradicional, pero le diste una chispa. La cocina asturiana lo tiene todo. Tiene huerta, tiene mar, tiene montaña, tiene todo. O sea, y todos los productos son de primerísima calidad. Nosotros funcionamos como kilómetro cero porque procuramos coger alrededor nuestro lo que tenemos lo mejor. Yo vengo de una familia de risanderas, mi madre, mi abuela, por parte de Juan también, su abuela. Todo empezó con mi padre y mi abuela, porque esta casa la construyeron ellos. Mi abuela tuvo un bar confitería. Nosotros no vivíamos aquí. De repente, un año decidimos venir aquí, un verano, y establecernos aquí. Como veíamos que el pueblo nos apoyaba, pues nos decidimos. Nosotros tenemos 5 hijos y como era un negocio y al mismo tiempo vivienda y era la familia todo junto, yo creo que era la única manera de poder criar a tus hijos y poder también atender el negocio. Ivonne cogía al niño, le daba de mamar o me lo pasaba a mí o lo ponía en el corralito y se ponía a revolver la pota. Mis padres son personas especiales. Siempre lo viví con mis padres, que son las personas que se dedican muchísimo por la gente, que tienen como mucha empatía. Desde pequeño veía por aquí trastos sonar, veía potas haciendo chup-chup, veía fuego, chispas, veía mucha diversión en la cocina. Desde chiquitina, desde que nos vinimos aquí, en todo lo que podía ayudaba y me apetecía y me gustaba, ¿no? Puedo enseñarles un poco mis truquitos, mis cosas, pero también aprendo de ellos. Félix me da 100.000 vueltas, Sara me da 100.000 vueltas, Juan me da 100.000 vueltas, o sea... Trabajar con nuestros hijos es una satisfacción porque ves una continuidad en ese trabajo que íbamos nosotros haciendo desde hace muchos años, ¿no? Llevamos 30 años aquí y, bueno, pues se fue transmitiendo sin darnos cuenta. Hay algo que te tira, no sé si es cultura que se inculca o no sé muy bien lo que es, una especie de magia, y entonces estamos todos aquí un poquitín hechizados. Tengo suerte de haber nacido en una familia como la que tengo y lo único que puedo hacer es dar gracias por lo que me han enseñado y por lo que me enseñan cada día. Tienes su apoyo, tienes su cariño y también te da un poco más de libertad para ser tú, para tener una personalidad. Somos muchos los que estamos remando, ¿no? Y gracias pues a las asociaciones pues como TEA, pues podemos compartir nuestros problemas del día a día y podemos superar todas aquellas trabas que se nos plantean. Creo que solos no llegamos a ninguna parte. El latido de las risanderas anima el día a día de nuestro premio Compromiso con la Tradición Asturiana, Casa Telva, Valdesoto, Siero. Entregan el premio María Busta, integrante de la Junta Directiva de OTEA, y Juan Carlos García Hortal, representante de Fuensanta. Recogen el premio Ivonne, Juan Luis y sus hijos, Nico, Félix, Juan, Sara e Isabel.